viernes 16 de septiembre y lo celebramos un programa especial hacia el Chile. ¡Ah! Yo aquí estoy bien a gusto. Feliz. Pensé que iba a reventar el grito. No, el grito va hasta el final, oiga. Ahorita primero así, oiga. 16 de septiembre se llegó la fecha que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos porque hoy hace 212 años el pueblo mexicano... Güey, nos pusimos de acuerdo, cabrón. Te vale madre, chinga, Poncho. Es que por eso no tenemos que hacer una pauta. Wey. Nos pusimos tan de acuerdo, güey, que se supone que tenías que... Tenías que entrar con un grito. ¿Dónde está el grito? Me dijo, grito... voy a gritar y tú empiezas... El grito va a ser hasta que le metamos tequila, güey. Yo iba a decir, hoy hace 212 años, el pueblo mexicano, y tú seguías con lo demás, güey. Ah, exactamente. Lo que pasa es que... Olvídalo. A ver, el grito. Presenta aquí todo. No, ahorita que le eche tequila, pues hay que afinar. Oye, wey, el grito lo vamos a dar al rato, que probemos estas cosas. Que estos fritos traen una calavera en el empaque. Y cuando vayas al baño vas a dar el verdadero grito. Se ven chetos normales, güey. ¿Tú crees? Sí. Oigan, pues no, el día de hoy, como pueden ver, oye, la verdad es que también tenemos que reconocer y aplaudir a nuestros compañeros de Nada Más Que Bonito. ¿Qué producción tenemos? Dijeron, si estos muchachos no parecen mexicanos, hay que poner el back mexicano para que la gente no vaya a ser como que, oye, son extranjeros hablando de México. No, obviamente somos mexicanos, aunque usted lo dude, pero bueno, el día de hoy estamos felices y contentos en esta tarde porque ya es viernes, señores, una fecha muy especial. Y pues sí, exactamente, teníamos que mostrar un poquito de nuestro colorido que hoy celebramos justamente con todas estas celebraciones que desde ayer mucha gente empezó a hacerlo. Sí, que tenemos una pauta preparada con muchas cosas que nos hacen... respetamos, ¿verdad? Pero pues la tenemos preparada. No, claro, la tenemos que respetar porque la producción se le invirtió tiempo y hay que respetar lo que la pauta, ahorita me dijiste que ibas a iniciar gritando y no gritaste. Ah, bueno. Desde ahí empezamos mal. No, una pauta de videos y de eventos no significa que los vayamos a hacer en el orden que viene. Hace 5 minutos me dijo, voy a gritar y tú empiezas con este. Yo no dije que iba a gritar, no pones atención porque estás subiendo historias. Oigan, es que el día de hoy vamos a platicar justamente, pues sí, un poquito de nuestro México, pero también hay esa parte, Rafa, como del México bizarro. Bueno, no de nuestro país, sino de las cosas que de repente hacen algunos mexicanos. Sí, sobre todo en estas festividades, ¿no? En estas festividades se da mucho hacer este tipo de errores o bloopers y que en la escuela, pues... La cajetean. Pues es que somos humanos, hombre. Parecemos robots, humanos. Oiga, me voy a muerto tanto porque estoy muy pegado a ti. O sea, todo el previo te estoy diciendo, acomódate, ponte el micro y hasta ahorita te estás acomodando. Bueno, pues sigue platicando a la gente que vamos a contarle. Oye, sí, tenemos muchos videos que han ocurrido cosas chuscas al momento de querer expresar nuestras raíces mexicanas, ya sea cantando el himno, ya sea dando el grito de independencia. Porque, ojo, hoy no se celebra la independencia de México. Es el inicio de la independencia. Porque, ilústranos, Poncho, ¿cuándo fue la independencia de México? 1810, ya te dije ahorita que... Sí, no, pero la fecha. Este es el inicio. Ajá. 16 de septiembre es el grito de Dolores. Exactamente. ¿Y cuándo consumó la independencia? Pues no dijimos que no hicimos de meter en problemas. ¿Ven cómo no respeta la pauta? 27 de septiembre de 1821, Poncho. Acaba de aventar las hojas aquí a un lado. No, para nada. Pues es parte de la historia. Por ejemplo, ¿tú sabías, antes de entrar así en materia con todo esto, porque vamos a degustar de todo lo que hay aquí, ¿tú sabías, por ejemplo, que la imagen... ¿Cómo es Miguel Hidalgo? ¿Cómo? En los libros, ¿cómo lo ves? Descríbelo físicamente. ¡Pato! Eso no viene en la pauta. No, pero ¿cómo es Miguel Hidalgo, el cura, el que vive en México? Pues sí, pero ¿cómo lo escribo? Será un señor así con un poquito de calvo y pelo aquí a los lados. ¿De qué manera? Como lo conocemos en los libros. Exactamente. Bueno, resulta que no hay una imagen precisa que diga cómo fue físicamente Miguel Hidalgo. O sea, que hemos vivido engañados toda la vida. Sí, exacto, es una pintura que se hizo de él por medio de... Mira, ahí está. Por ejemplo, este puede ser... Oye, ese Miguel Hidalgo se me hace muy conocido, la verdad. ¿Qué haces con Chagrito? Imagínate este. ¿Qué haces con Chagrito? Igualito, yo creo que así lo hubiera dado justamente hace muchos años. No, ese no era Miguel Hidalgo, obviamente. Bueno, a ver, sigue platicando. Sí, no era. O sea, es los pintores de la época lo hicieron de esta manera, como un retrato hablado, por así decirlo, porque no hay un retrato, porque en aquellos años solamente la gente que tenía mucho dinero o que era muy famosa, muy popular, tenía la posibilidad de posar horas y horas con un pintor para que lo estuviera retratando. Okay. Y Miguel Hidalgo, pues, no era un cura que destacara en ese momento, o sea, no era un sacerdote que estaba en una iglesia así, iglesias modestas, y nunca tuvo la posibilidad de fotografiarse.
Ok. Siempre se aprende algo, y más en esta fecha, este viernes tan importante. Eso lo estoy hasta que estás desde aquí, ¿verdad? Atrás no, de la pantalla. Ya lo había escuchado hace mucho. Papá, estás leí un libro ahí, de historia. Papá, yo sí entraba a las clases de historia. O sea, yo no me la perreaba. Una como cosa tú. Es entrar y otra poner atención y también. No, es que también algo. Nos enseñan muchas mentiras, ¿verdad? En la historia. Bueno, es cierto. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy traemos, pues sí, una pauta surtida con temas mexicanos, porque mira, también en estas pues, fechas queremos nosotros recordar esa parte chistosa de algunos cantantes también que, híjoles, de verdad, cómo han metido la patota, Rafa, a la hora de cantar los himnos nacionales en diferentes lugares. De todo hay, fíjate, pero hay. Yo recuerdo el peor de todos fue en un partido de las Águilas del América, ya llovió hace rato, porque incluso el que lo cantó ni siquiera era mexicano. Exactamente. Entonces no sabía el himno y empezó a poner una cantidad de palabras que ni nadie se imaginaba que las podía decir. ¿Cómo se llaman los que compusieron el himno? Jaime Nuno y Bocanegra se retorcieron en su tumba después de escuchar oiga, eso. Oiga, es que la verdad sí, de repente ayer estábamos buscando algunos videos de tantos, obviamente, que hay a través de las redes sociales de los peores, pues en este caso, intérpretes, ¿no? Por así, o las peores interpretaciones justamente de los himnos nacionales. No, te quedas cara. Algunos, la verdad es que también, digo, obviamente sabemos que el himno nacional no se puede cambiar de ninguna manera, porque incluso también hay que recalcar, algunos no se equivocan, pero algunos de que no, que porque tardó 2 segundos más en la estrofa, eso ya es error. Y pues sí, a lo mejor mucha raza dice, es que es error. Bueno, a lo mejor, si hablamos de errores, es de los menos drásticos, ¿verdad? Sí, el alargarle el tiempo. El alargar el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero pues ya cambiarle la letra, eso sí, la verdad, no se puede permitir. Sobre todo porque pues es uno de los... Mira, ahí está. Mira, ahí está el momento. ¿Tiene audio para escucharlo un poquito? Claro que tiene audio. Súbele, por favor. Y tiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En esa patria tú tienes de oliva, de la paz de la tierra oliva. En la noche te llevas tu olvido, y en la noche te digo que te mira, hasta ahí nadie que es chileno se sabía el himno mejor, y voltea a ver así como que qué pedo. Mira, mira. No, era la se llama la chifla. Y es que supone Estados Unidos, ni siquiera fue acá en México. Y la rechifla también. Cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mira, ¿no es Roberto Carlos o quién es? Se parece, ¿no? ¿Quién es? ¿No es cantante? No, mira, la verdad es que al final de cuentas, quien lo hizo de una manera pésima, como lo estábamos viendo justamente ahí en las redes sociales, y aquí lo tenemos. Dice, la peor interpretación de himno nacional mexicano en toda la historia lo hizo Luis Ramírez. Justamente Luis Ramírez. Lo comparten aquí en las redes sociales. Y sí, este video ha dado la vuelta, bueno, al mundo. No, y ha sido bueno. Reproducido gran cantidad de veces. E incluso, por ejemplo, aquí lo tenemos en los comentarios de YouTube. Obviamente fue una ofensa, ¿no? Que de repente, Rafa, aquí también, como dicen, no tiene la culpa el indio. Sí, sí, sí. Obviamente aquí los organizadores que lo pusieron ahí a cantarlo sin sabérselo y que seguramente le pasaron la letra 1 o 2 días antes, no se la aprendió. Sí, es que exactamente. Sí, la verdad es que es uno de los peores, porque si hoy día lo buscan de los peores interpretaciones del himno nacional mexicano, él ocupa siempre los primeros lugares justamente. Pero no es el único. ¿Quién porque más? Así como te menciono, también ha habido otros. ¿A quién más tenemos, muchachos, ahorita si me ayudan ahí? Yo recuerdo varios que se han equivocado. Es que muchos, te digo. Algunos son como que muy, muy leves. Oye, Pepe Aguilar. Hay uno que la verdad, por ejemplo, Alex Lora, del trick, ese tú dijiste. Ah, no es el mejor himno, ese es el mejor. Él no tiene equivocación, no, por ejemplo, hay que decirlo, nomás pero que lo canta también, feo, pues a su estilo. Digo, lo canta a su manera, pero lo que le critica es cuando dice, a ver, que se oiga la voz de la raza. ¡Que se escuche la raza! Exactamente, cuando está interpretando, y obviamente eso le quitó como que la seriedad, ¿no? Que debe de llevarse a cabo, sí, cuando claro, estás interpretando, y bueno, pero sí sucedió este momento, vamos a ver parte de esta interpretación. De guerra, el acero aprestad y el bridón. Oye, está muy al estilo. Y retiemble en sus centros su la grito. Tierra al sonoro rugir del venga, cañón. Lora. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del hoy. Cañón. Siña o patria, tú sí. No, es que no se equivoca. Es el grito que ahorita se avienta. El arcángel divino. Anda, Lora, que tenemos 20 minutos. El cielo, tu eterno destino. Ahí va. Por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo, es que adelante, es profanar con su planta tu suelo. Piensa, ¿será? Patria querida, sí, que el cielo, hombre, Lora, un soldado ya nos vamos a mira, ahí va. Un soldado. Esto es mucha actitud, ¿eh? ¡No salga la raza!
Mexicanos al grito de la raza. Pues es que no están cantando, güey. No, sí, pero a final de cuentas es lo que le critican un poco. Digo, él nunca se equivocó, pero lo criticable fue de que, pues como que, ¿qué soy de la raza? Eso le estuvieron criticando. Pues es que es parte de su... Es su estilo, ¿no? Sí, claro. A final de cuentas es su estilo, no se equivocó en la letra. Sí, estuvo padre, la verdad. Incluso en redes sociales también, ahí en el video los comentarios son buenos, de que creo que ha sido uno de los que más ha gustado y que incluso, pues, le puso como que ese, órale, vamos a hacerlo y que se viva más México, ¿no? Sí, no, por ejemplo, hay otros como el de Julio Preciado, creo que fue en un partido de béisbol, ¿no? Sí, el de Julio Preciado. Julio Preciado ya también fue hace algún tiempo. Ya, hace tiempo. ¿Verdad? Sí, 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 que... Híjole, es que se pondrán nerviosos o qué es lo que pasa. Claro, mucho. Totalmente. El himno lo cantabas, fíjate, todos los lunes en la escuela, cabrón. Exactamente, pero ¿hace cuánto tiempo? Obviamente, pues lo dejamos de cantar. Siendo sincero, míralo en las redes sociales. A ver, dime el juramento de la bandera, a ver si ya se te olvidó. No se te ha olvidado. No, pero el himno creo que es un poco más completo. A ver, cántamelo completo. Mexicanos al grito. No, no la tenemos todo el programa. No, ya sé, exactamente. Patria, patria, signo, patria. No, guerra, es la verdad. Mira, obviamente, cuando la gente se equivoca, siempre lo le ponen. Lo que sí no sé es quién es Maciosare. Sigo sin saber quién es más. Oye, siempre dicen de que qué irresponsabilidad del que no se lo aprendan. A lo mejor es cierto, porque, oye, si te estás trepando al paquete de que yo lo quiero interpretar en algún evento, creo que sí, tienes menos que ser responsable y profesional. Tendrías que aprenderte las estrofas que vas a cantar, porque al final de cuentas no lo cantan todo. Pero, pues, es una tremenda responsabilidad hacerlo y ante miles de personas cuando se lleva a cabo en diferentes eventos masivos. Oye, ¿quién es Maciosare, güey? Pues búscalo mientras vamos a escuchar justamente. Un extraño enemigo, pensé que me ibas a contestar eso. No, es que este viene con sus chistes malos, que nada más él se sabe, es pero bueno. Es que viernes, güey, ya oye. Estamos casi ya con una pierna para pa irnos a y eso que no lo ha abierto, esta botellita no, que te la vas a abrir. Pues una vez, ¿no? De una vez, échale. Oigan, pero vamos a ver al Coque Muñiz que también ya... No, al Coque Muñiz no, a Julio Preciado. Coque también se hizo famoso por haberla cajeteado en el libro. Sí, también, hace mucho, pero tenemos a Julio Preciado, ¿verdad, muchachos? Julio Preciado, quien también lo hizo de esta manera. Es que este le cambió todo. Aparte, le era versión como lenta. Sí. ¿Qué es eso? Versión fúnebre, dice la producción, ¿no? Yo no sé por qué quieren adornarse. O a lo mejor, ¿sabes qué, Poncho? ¿Qué estoy pensando? Pues quieren llamar la atención y adrede lo cantan mal. No, no creo. Yo no creo que la verdad alguien se atreva a cantar mal el himno nacional porque sabes en el pedote que te vas a meter, sinceramente. Sería una falta de respeto. ¿Tú harías algo así de llamar la atención a cantar el himno nacional? Hay gente que por llamar la atención es capaz de hacer lo que sea, pero yo creo que si eres un artista consolidado y cantas mal el himno, es una manchota en tu carrera. Sí, y la verdad es que eso te puede tumbar horrible. Te puede como tumbar horrible. Como a Coque Muñiz, o sea... Tiene una carrera como artista muy buena. Sí. O sea, canta muy bien el pelado. Pero lo que pasó con el himno fue algo que se lo siguen recordando día a día. Y en cada entrevista a la que va le dicen, oye, el himno, chingo. Bueno, y ¿sabes qué? Afortunadamente aquí él ya lo pesca a broma hoy día. No es que se esté burlando. Pero le siguen tirando carrilla. Exactamente, bueno. Le siguen tirando carrilla. Lo tomó ya de cierta manera, pero en su momento incluso, digo, hay entrevistas donde dice, me deprimió, me dio bajón y me fue muy mal. Dice, realmente me afectó. ¿Por qué? Porque pues me equivoqué, obviamente, en algo de suma importancia para todos los mexicanos. Y aparte, son eventos que, como decimos, pues son vistos en diferentes partes del mundo. Rafa, ¿sabes? Y qué horrible que quien te está representando, quien está cantando justamente nuestro himno, pues salga con estas cosas, ¿no? Sí. Tenemos al Coque Muñiz. Sí, obviamente, vamos a recordarlo. Es viejísimo. Vamos a escuchar cómo fue aquella ocasión. En el 88, yo también nacía. Se lo entiende, ¿no? Se le olvidó. Digo, me queda claro que cambió la letra. Se le olvidó. Es como por ejemplo, tenía una compañera cuando en TV Azteca, cuando venían los nombres de los tenistas, que son muy raros, ya, Djokovic y cosas así, ¿verdad? Tsitsipas. Y ya estaba al aire y pues no sabía, ¿verdad? No, pues no, Djokovic que estuvo así, o sea, arrastraba las palabras. Claro, por supuesto. Que,
como que no se entienda si lo dije bien o lo dije mal. Así le hizo Coque, se le olvidó y nomás fue tierra al sol. Y fue de los primeros, ahí estábamos viendo justamente, fue en el 88. Éramos unos pequeños, Rafa. Yo creo que apenas lo estábamos aprendiendo nosotros cuando este ya lo estaba cajeteando. Yo también ni lo cantaba por primera vez, imagínate. Sí, exactamente. Imagínate. Pero bueno, pues así fue el Coque Muñiz que dice, es que me estoy atorando mucho aquí con el cable, pero bueno, la cosa es que, pues sí, han sido momentos muy penosos para y la verdad es que escuchar el himno nacional es o sea, a mí sí me pone la piel chinita. No, sí. ¿Y te ha tocado escucharlo fuera de México? Sí, pero no tan representativo. Okay. O sea, así previo a un partido de Rayados América que se jugó en Estados Unidos, ejemplo. Pero, por ejemplo, escucharlo en un mundial, en unos Juegos Olímpicos. Te voy a contar una anécdota que, se me olvidó pasarle la producción, hasta ahorita me estoy acordando de esto. En los Juegos Olímpicos, creo que fue del 2012, Londres. No me acuerdo, pero... Rommel Pacheco gana. Ajá. No fue en Juegos Olímpicos, fue en un Mundial de Clavados. Okay. Gana Rommel Pacheco y la delegación mexicana había perdido la representación de México. O sea, haz cuenta que iban como independientes. Okay. Porque había tenido un problema la Federación Mexicana de Clavados. Normal. Sí, problema de gente de pantalón largo. Claro, totalmente. Que perjudicó a los deportistas. Así es. Entonces, gana la medalla de oro en el Mundial de Clavados Rommel Pacheco. Y al subir las banderas, ya ves que siempre el ganador del primer lugar es el himno que se pone. Claro. Entonces, en vez de poner el himno de México, ponen el himno de la FINA, que es la Federación Internacional de Clavados y de Natación, ¿no? Entonces, están poniendo el himno de la FINA y subiendo la bandera de la FINA, de la Federación Internacional de Natación. Pero Rommel Pacheco, sin música ni nada, él solo empieza a cantar el himno de México. Empieza mexicanos y él solo a cantar. La verdad es que fue un momento inolvidable para todos los mexicanos. Porque se me olvidó. Hasta ahorita me acordé, pero es un momento. Búsquelo ahí en YouTube. Póngale Rommel Pacheco cantando el himno nacional en Mundial de Clavados. Está, la verdad, porque ni siquiera trae ropa de delegación mexicana. O sea, literal, vaya, fue él, su esencia, su orgullo mexicano. Sí, el que... trae una camisa de Mickey Mouse o de creo algo que sí así. O sea, no llegaron de Popeye. Que no llegaron tampoco los uniformes. No, porque no iba como delegación mexicana. Okay. Entonces no traían uniformes de la delegación. Puras penas hablando de esas cosas. Pero bueno, oigan, Rafa, ¿y qué más momentos chuscos o bizarros ha habido pues en este tipo de fechas mexicanas? Porque también, por ejemplo, al momento de dar el grito de independencia, que de repente hemos tenido que otro político que hay, Diosito Santo. Pero bueno, no todos han sido políticos, porque hay también algunos gritos bastante chuscos. Obviamente no deberían de hacer, pero terminan siéndolo. A ver, un gritito. Un gritito. No, pero el grito de independencia me refiero a El de ¡viva México! Exactamente. ¡Viva Morelos! Eso menos. ¡Viva Allende! ¡Viva Vicente Fernández! No. Han dicho en algunos gritos. Se les va. Oye, había un político. Se emocionan. No recuerdo si fue, la verdad es que no recuerdo, si fue el de Chiapas o... De algún lugar de aquí de la República Mexicana, donde el político empezó a decir nombres de compañeros de ahí del partido político. Eso fue hace como 2 o 3 años que dices, no, me va a... De hecho, en cada grito, o sea, cada estas fechas, 16 de septiembre, cuando hacen el grito, pues da el grito obviamente el presidente municipal de cada zona, el gobernador, y les cuentan, dio tantos, viva México, mencionó tantos héroes de la independencia... Siempre, o sea, es parte de la nota saber cuántos viva exactamente, México, digo, así ¿no? es. Pero bueno, hemos tenido algunos justamente, creo que vamos con ello, ¿verdad? Con los videos justamente. El de Viva Cruz Azul. Ah, sí. ¿A poco grito bueno? Sí, pues es que siempre el fútbol es parte de nuestra idiosincrasia mexicana. Pero eso lo hizo ¿quién? Un niño en una asamblea. Bueno, se vale, porque vi también uno que gritó Viva América, que creo que era otro niño. Sí. Bueno, a los niños se les vale. Vamos a ver este tipo de momentos que hemos... ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Cruz Azul! Oye, los que iban a la América, antes no lo hicieron. Hay varios de niños, porque en los cuales de repente obviamente pues le ponen como que ese toque de inocencia que repetimos que en el chusco. Sí, la verdad, como obviamente es natural. Le hace poquito de que estaban en la asamblea y lo saludar. Ya, y que empiezan los niños. Que fueran niños de aquí justamente en Monterrey. Y vamos a ver porque tenemos otros. Sí, si es no que equivoco. Las asambleas, no, hombre. Mira, por ejemplo, los que tengan hijos graben en la asamblea ahora del 16 de septiembre y después suban los videos porque algo tiene que pasar.
A ver. ¡Viva Morelos! ¡Viva su jefa! ¿Cómo que su jefa? ¡Josefa! ¡Ah, perdón! ¡Viva Josefa! ¡Viva Bravo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Galeana! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen de Guadalupe. ¿Y ahora qué digo? Dice, viva México tres veces. Suele pasar. ¡Viva México tres veces! ¡Viva México! Obviamente le decía al maestro que repitiera el Baby México, no de Viva México, Viva México, Viva México. Le dijo, di Viva México tres veces. Y el fue natural. Pues claro. Viva México. Oye, tres veces. Viva, viva tu jefa. Oye, si no me equivoco, es que ayer estábamos mandando, la verdad es que había muchos divertidos. Hay otro niño que se avienta un Viva México, cabrones, ¿no? Ah, claro. Es que es... pero ese tiene que ser así, pues es que todo el mundo lo dice. Oye, pero también a Daniel le salió mira, lo tiene. Corazón. Vamos a ponerlo. ¡Ese mero! La cara de la maestra claro atrás. Sí. Oye, no sé quién se lo dijo, pues si no sé si traía chicharo como nosotros. Así sería, si yo tuviera un hijo, así sería. Bueno, una hija. Por eso, no, pero yo hablo hijo. No, un hijo, No, también, Rebeca que se la aviente en el kinder. No, bueno, no lo dudes que también lo puede hacer Rebeca, en una de esas. Yo la enseño que no haya maldiciones, pero pues es que bueno, las mira, escucha ya por todos lados. Esa que... palabra no, embona sí, perfectamente. Oye, ahí. Hay mucha raza que tira mucho hate en estas fechas. Así, y que, por ejemplo, a lo largo del día he visto que ponen, ahora sí, muy pinches patriotas, y que ahora sí, viva México, cuando se la han pasado quejando del país. A ver, una cosa es quejarse de los manejos del país y una cosa es no sentirse orgulloso. Sí, exactamente. De tus raíces, una cosa son los temas políticos. Mexicano. Totalmente de acuerdo. Porque, y creo, porque también. Sí, no, tenemos que separarlos. Los temas políticos allá lo personal y el orgullo. Ajá, las raíces de todo lo que engloba, porque por ejemplo en los mundiales, yo te hablo del deporte, ya tú me dirás de los eventos de espectáculos a nivel internacional, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, la mayor delegación, siempre. Entre las tres más grandes, siempre está la mexicana y siempre son los mexicanos los que la andamos cagando, la neta, sí, la andamos neta, regando, sí. Andamos cajeteando. Porque somos ocurrentes, como el güey que se aventó, iba en el crucero y que sí, se aventó, claro. Después ya pero no sabes que al final de cuentas el también. Que jaló el metro. La verdad, parado, también hay momento. Muchos momentos, Rafa, y no lo podemos negar, y eso creo que lo sabe medio mundo, los mexicanos también son los que ponen el ambiente. Totalmente. En ese tipo de eventos, digo, a nivel internacional. Y siempre ha quedado muy notorio en el país que se lleva a cabo una olimpiada, un mundial, las porras. No hay quien las opaque sí. Como los mexicanos, ¿no? No, y el color, el llevar sombreros, sí, los zarapes y todo es el colorido que le mete el mexicano. Y bueno, obviamente, del lado pues del espectáculo también, ¿no? Que ha habido muchos cantantes mexicanos que obviamente lo cantan también, lo interpretan en diferentes partes del mundo, en eventos especiales. Y bien lo decíamos hace rato, claro que el orgullo se siente, le subes a todo volumen. Claro. Por ejemplo, bueno, en las peleas del Canelo, ¿no? Que casi siempre ándale. Son en Estados Unidos, en Las Vegas. Que es mañana tiene... la pelea del Canelo. Ah, sí, mañana. Sí, ya, mañana sábado. ¿Y quién va a cantar? Eliminación. No sé, esa es tu tarea. No, yo te estoy diciendo que... cuando pelea el Canelo, a ti te toca saber quién lo canta. Bueno, sí, lo que pasa es que ya ves que casi siempre los tienen de sorpresas. Ajá. Incluso a veces tiene también cantantes que sorpresa, me refiero que interpretan temas mexicanos y ya te das cuenta al mero momento. De hecho, justamente hace unos días estaban entrevistando por parte del Gordo y la Flaca al Canelo, le preguntaron que quieran sus invitados especiales y dijo, se lo voy a dejar a sorpresa. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente el día de mañana para verlo. Pero luego tenemos mexicano, los videos. Se escucha en todas partes. Vamos a ver un video de... De más de los gritos de Viva México, por supuesto. Tenemos más videos, ¿sí? Sí, ¿verdad, Ramón? Tenemos más videos de Viva México. Córrela, por favor, córremela. Ahí está, mira. ¡Viva! ¡Viva Juan Escutia! ¡Viva! ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! ¿Viva qué? ¿Vicente Fernández? ¡Viva Agustín Melgar! ¡Viva! Dígame. Vicente Fernández, claro, por supuesto, Charro de Huentitán, que tantas veces también dio el grito mexicano en Las Vegas, que es otro de los lugares donde estas fechas se presentan se cantantes celebra. Como Alejandro Fernández, bueno, antes era Vicente Fernández, el Buki ha estado, incluso no todos son mexicanos, uno que se presenta casi siempre en estas fechas en Vegas es Enrique Iglesias, y te invita a disfrutar su concierto porque siempre da el grito mexicano también. Enrique y no es mexicano, pero pues... Pero se hizo en México y por México. Y pero eres español. Es.
Y sí, está involucrado España y México en y Enrique es de los porque que lo reconoce los españoles. Que México, la neta, o sea, lo tiene donde hoy día está a Enrique Iglesias. No, y que, sobre todo que en estas fechas no solamente se celebra aquí en México, lo dices en Las Vegas, en Los Ángeles, que hay una comunidad de mexicanos impresionante. Los Ángeles, que la se Ciudad reúne. De México, segunda Oye, parte. Yo me fui de espaldas cuando supe que Los Ángeles es la segunda ciudad con más... mexicanos gente de habla hispana. Ah, bueno, sí, aparte. Y aparte también, la verdad es que la gran cantidad de mexicanos. De mexicanos. Es mucha. Fíjate que sabes que la vez pasada platicaba con un amigo, no he tenido la oportunidad en Los Ángeles, pero digo, la gran cantidad que hay allá te hace sentir como si estuvieras en Ciudad de México. Sí. Aparte por el trafical también. Yo ahora que fui a Los Ángeles. Ah, pues te acabas de ir. Iba ahí estudiando frases en inglés y todo. Llegué allá, no me ni ocupé ni una, compadre. Ni una, todo lo. Llegué yo la primera vez a una tienda y. Hello, I have the soda. Pues qué bueno que topaste con mexicanos dice, porque con ese inglés. No, mi inglés es bastante básico. Y luego me dice la chava, ah, claro, allá de aquel lado están los refrescos, los chescos, y si quieres otra cosa, acá está. Y yo, no, hombre, comadre, véngase para acá. ¿Qué dijiste? Ni mi semana intensa en Harmon Hall, ¿verdad? Sí, dije, no, hombre, gracias por no hacerme quedar en ridículo. Oigan, vamos ahora, tenemos un video, yo me estoy saliendo de la pauta, pero ¿te acuerdas el año pasado? Sí, la cosa es platicada, la gente recuerda probar momentos. Esto, güey. ¿Te acuerdas el año pasado de la embajadora de México en Londres? Ah, tú estás loco con ese video. Es que me da mucha risa porque lo sacaron una vez más este año. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Lo revivieron. ¿No? Es que, digo, yo no lo veo tan mal, pues si estás hablando en inglés, pues nah, tienes Rafa, que hacer pronunciations en inglés. Pero obviamente, pues digo, no lo haces como al estilo británico. Yo sé que estás allá. Pues es de allá. No es de allá, es de acá, pero vive allá. Por eso, es de allá, o sea, ya está viviendo, allá radica. Bueno, la cosa es que el año pasado. Cayó el madre. Se me cayó el moño. Bueno, la cosa es que el año pasado estuvo justamente siendo pues tendencia la embajadora, perdón, de allá de Reino Unido, mexicana, cuando habló a principios del mes de septiembre, como decía, septiembre, porque allá yo no lo veo mal. Vamos a verla. I am Josefa González Blanco, ambassador of Mexico in the United Kingdom. Today is the 1st of September and it's an important day September? For our bilateral sí, relations. Claro. ¿Así lo dices tú también? September, November, December, January, obviamente, February, March. Obviamente salieron bastantes memes referentes a ella y a pesar de que fue el año pasado, este año cuando empezó septiembre, todo el mundo empezó. Mira, ¿en qué mes estamos? September. En septiembre. Ahí están parte de los memes que estuvieron saliendo en este mes. Yo, ojalá que no esté tan difícil la clase de inglés, las profesoras Marta de Baile, que es la reina de la inventadez aquí en nuestro país, y también, por supuesto... ¿Qué hizo Marta de Baile? Lo que pasa es que Marta de Baile, Marta de Baile tiene muy buen inglés, definitivamente. Pero tira mucha crema. Demasiada, o sea, ella tira toda la crema. No van a mentir, No va a mentir tu mamá, Josefa. Septiembre, ¿qué onda con el British accent de Josefa González Blanco, embajadora de México en UK? Parece que va a ser audición para alguna temporada de The Crown, que bueno, es la serie obviamente que habla ya de la familia realeza. Pues es que, pues así se pronuncia. ¿A poco tú dices...? My birthday is in se dice septiembre. Junio. Digo, lo que es cierto, allá sí lo mencionan así, pero como esa extensión que le hizo ella también de septiembre. Tirando chopo. Tira demasiado chopo la señora. Pero a final de cuentas se hizo tendencia y estamos hablando de ella inclusive un año después. ¿Y ahora sí ya podemos degustar o todo? Ya. Oigan, dime. Vamos a degustar algunos, pues tú, a ver, explica. Mira, yo quiero que tú degustes yo esto. Yo quiero que tú chupes la paleta de la Popis. Esta es la tradicional paleta mexicana. El sí, chavo, ¿te acuerdas que el chavo salía? Kiko. Y Kiko y luego. Y cuando no se la daba, se la quitaba. Y la quedaba. Que es como un caramelo que venden en la basílica también. Oye, sí, la basílica. Nada más que el caramelo, pues obviamente está así. Y esta es forma de piruleta, ¿o cómo se dice? ¿De qué? Piruleta, pirul. ¿Sí, piruleta? ¿Es piruleta? No, algo así, ¿no? Piruleta. Te encargo más mexicanidad. No, le estás dudando también. Tú seguro dices, Tootsie Pop. That's bad. Tap-tip-tap. No, güey, piruleta, como debe ser. A ver, ¿este cómo se llama? Ese se llama bandera de coco. Ándale, es una cocada. Es una cocada. ¿Ves? ¿Este lo podemos abrir o nomás es de escenografía? Oye, ¿las obleas qué tienen que ver con México? ¿Eh? Las obleas. ¿Qué tienen que ver con el mexicano? Pues estas no. ¿Será porque las venden en la Basílica de Guadalupe? Sí, y en el mesón, güey, también. Están más baratas. La verdad es que yo soy fan de estas cosas. Bueno, a ver, eso es cartón, güey. Nah, eso sabe cartón. ¿Y eso qué es? Este es coco. ¿Es natural? Este es, claro, por supuesto. ¿Tú lo pides el coco? No, ¿verdad? Huele a coco natural. Huele a cuando te subes a taxi, güey. Así huelen los taxis con el que traen el aroma de coco. A ver, bueno, vamos a probar la cocada.
¿Se supone que esos tres colores tienen algún sabor diferente o solamente es el colorante? No, es el colorante, saben igual, sabe a coco. Yo amo. Y eso no sabe a nada, güey. Pero me encanta. Lo único mal es cuando se te pega el paladar, que estás así. Ya te puedes quitar. Oye, ¿no quieres probar los chetos? Dicen que... Es que, mira, fíjate, los chetos dicen, güey, esos son gringos. Sí, son gringos los chetos. Aquí... ¿Pero el chile? El punto es que están picosos. Y se supone que los mexicanos son muy buenos para el picante. ¿Qué dijeron aquí? ¿Que el chile qué? No, escuché. Los chetos son gringos del chile también. Bueno, tiene muchas nacionalidades. ¡Mexicanos, cabrón! Te tiene mucha... por aquí, ah, no gringos. No, es que el chile tiene muchas nacionalidades, depende de dónde seas. ¿No? Acomódale. Agarra uno, ándale. Va. Ya había chupado uno, pero lo tuve que regresar porque me dijeron, no, ¿chile era... o cheto? Pues échale. Échale, ándale. No, pero tú también. Yo también. Pero es que yo tengo todos, me va. No, me vale. Bueno, mira, por si me pica, lo voy a inaugurar, ¿eh? Y por si te gusta. Porque tú ya te lo acabaste, mira, güey, no, man. Ya tienes ahí servido, ahorita, mira, me va a servir uno y tú tomas uno del tuyo y uno del mío. Mira, vamos a, tú échale mientras ya escucho. A ver, porque yo quiero. Pues échale, tú échale. Ya estamos somos mexicanos. Eso, cabrón. Ahí va, mira. Al cabo ya es para el desempanse, ya comimos ese ratito. Oye, espérate, vato, no es agua. No enseñes el pobre, pues, tampoco, Rafa. Tú también, ya, agárrate tu caballito, ándale. A ver. Primero tomamos para agarrar valor. Ándale. Ay, está fuerte este. Sí. Este también. Es que mira, ya te lo acabaste, Poncho. Oye, salud. Va. ¡Viva México, carbones! ¿Y por qué tengo un cheto y un caballito? Primero, tantito, mira, la micha, y luego el cheto, y luego... Y luego la paleta. Al picante. Y luego el coco, y luego al baño. Anda. Y luego eres así anda, el baño. Si el cheto está en picos ahí, vas a ver el verdadero bonito. Oye, qué bonito. ¡Ay! Pero en el baño. Así lo vas a ver allá en el baño. Voy al baño y lo voy a hacer así, mira. Para que no se escuche. Oye, güey, la otra vez, ahorita que no se escuche, la otra vez fui a un baño, ¿de qué era? De un centro comercial, güey. Y si rematas, era tamarindito. Entré al baño y se escuchaba el... Y yo, güey, ¿qué? Pues me salí, güey, yo nomás iba a lavarme las manos. Oye, ¿conoces a José Luis Ramírez? José Luis... Jorge Luis Ramírez. ¿El locutor? Sí, exacto. Sí, sí. Hace como un mes fuimos a Las Vegas de trabajo, varios compañeros, y se mete a un baño que llegamos a una tienda, un supermercado. ¿Qué haces con tus asquerosidades? Oye, es que me acuerdo que tú estás diciendo eso. Estábamos todos en el baño porque hicimos una parada en el baño. Nos estábamos alineando todos, entramos todos y todos, ya sabes, no me escuchaba el chorrito. Y de repente dice, yo les digo una cosa, sálganse. Porque la bomba Hiroshima va a quedar. No. Pero, no, hombre, vato, apenas se metió al baño y qué cosa. Era una fiesta de... Y de gases y de olores. No, salimos corriendo, vato. Bueno, ándale. Bueno, a ver. Primero este. Da. Una. No, los dos al mismo tiempo. No, una. No, que nada. ¿No? Chúpala, dicen ahí. Oye, me preocupa porque Chuy, que trajo estos chetos, la bolsa... Nada, es que no pican. No. Digo, o sea, sí traen el picante... Pero no es como que tan fuerte, digo, sí pican. Pero. Ah, me pican más los Flaming Hot, güey. Oye, hay. Los Flaming Hot, sí. ¿A quién le picaron esto? Sí, está aquí enfrente de nosotros grabando la reacción. ¡Qué cobarde eres! Porque pensó que nos iban a picar. Digo, sí tienen picor, pero no, la verdad son leves. No, hombre, también leves. Además, échalos para la casa. Tráeme toda la bolsita, porque si me los acabo yo aquí. Oye. El tequila. Ahora sí, el tequila. Órale. A ver. Ahí no está grabando así para las salud. Historias también. Espérame. Ah, sí, es el tuyo. ¿Ah? Nah. Órale. Para arriba, para abajo, para el centro. Ándale, güey. Y para adentro. Y para adentro. ¿Por qué te ríes, puño? Porque nunca había tomado al aire, güey. Nunca había tomado. Siempre, tan temprano a las 3 de la tarde. Siempre me sordeaba. Nunca había tomado al aire, güey. Una, dos, tres. Ya, varios conteos y no se toma nada. Tómale. Sí. Fondo, yo me lo acabé. No. Yo me lo acabé. Dale fondo. No, pues es que tu cara de porrocho te respalda, güey. A ver, mira, yo traigo perfil de gente bien. Ni un trago le hice, está exactamente igual. Órale. Ahorita me lo tomo. Bueno, te voy a servir otra vez. Te voy a servir de este. ¿Qué prefieres? ¿De este o el que ya tienes ahí servido de no, aquel? Este, pues no sé cuál va a ser. Más daño, sí. Órale, a ver. Tú vas a elegir uno de los dos. ¿De viene, verdad? Uno de los dos le tienes que dar fondo. No, espérame. ¿Para qué le echas? No, mejor dale. Este. A ver. Fondo. La risa de perro. La risa de perro con la risa de perro.
Ya, mira. Este sí viene crudo producción, ¿eh? Sí te sirvió para final, ¿no? Sí, sirvió. Échate un grito. No, ya. Si no sale bien el grito. Ah, un grito otro. Mexicano. Sí. Ah, ese es otro punto, ¿verdad? Porque se supone que vamos a hacer el grito mexicano, el cual también tengo que aceptar. Se me aflojó el gallo. Pues este vato sí lo trae en la sangre, la verdad. O sea, las borracheras le ayudaron a. Ya ni me pica la garganta. No, pues ya estás acostumbrado. Cuando uno esté por 8 ya no siente nada. La verdad. Oye, está bueno este. Échale sin miedo. Échale, somos mexicanos, dijo el niño. Es que para que salga bien el grito. Vato, les voy a decir una cosa. En un principio dijo, ¿cómo voy a tomar esto? Es muy temprano, 3 de la tarde, hoy viernes, todavía tengo que trabajar. Él no quería un caballito, ya lleva. No pasa nada. ¿Cuántos mililitros son aquí? No sé. ¿Cuántos son ahí? Pues, ¿saben? Como una onza. Bueno, yo creo que sí. Venga, hasta el fondo. ¿Sí es de verdad? Por supuesto, huélele. Ay, cabrón. Ay, no sé si es de verdad. Tú no tomas. No, yo no tomo. Por eso no le quisiste tomar ahí a tu caballito. Es que, gente, la verdad, yo no tomo alcohol. Nunca he tomado. Uy. Ay, porque eso es, uy, sabe rico. No, güey. Tequila, pues es. Mira, ya eructa y ni siquiera lo tomo. De hecho, fíjate, todos conocen a México por el tequila. El chile me hizo eructar. Tequila, por el picante y por los tacos. Oye, los tacos somos la gloria en eso, los tacos, sí, eso, los tacos sí. Todos los extranjeros que vienen a México, lo primero que el fin de semana me fue echar. Ah, ¿te acuerdas la vez pasada que te mandé unos videos? Ándale. Sí. ¿Te acuerdas? Oye, y también hay que cantar karaoke y toda la cosa. O sea, ¿cuál nos ponen? Oiga, se supone que vamos a degustar. Sigo todo. Sigo siendo el rey. Una gloria de aquí de Linares, tu paleta. A ver, el gritito. ¡Ah! De mariachi. ¿Cómo se aprende a dar un grito mexicano? Así, mira. Que a mí no me sale, güey. ¿Listos para poner playback? Ahí va. No agarré aire. Ese es cortito. Si quieres más largo, paga, güey. Deposita, güey. Pues es chido. Pero ¿sí quedó bien o no? No, ¿sí? No te puedo criticar, güey. Pues no, porque tú no. Mira, así me siento. Llega el 15 de septiembre yo en corto. La trenza atrás significa que mi patria me respalda. Mi patria me respalda. Tenemos más memes justamente de esta fecha. ¿Qué más? Hay más, échalos. Si tenemos más memes, aviéntalos. Hay uno, creo que decía cuando ya estás. Bueno, ese grito. ¡Segrito! Enseñando la mazorca. Y había un meme también de que cuando tampoco de repente. Es mexicano, ¿eh? Ya te estás. Mira, güey. Ya se pasa no Chelito Delgado. Se canceló la fiesta y yo estaba producida ya. Oye, es que sí. Todo el mundo hace sus fiestas mexicanas. Hoy en la noche, pues la verdad es que cada quien. Oye, cada ¿has ido a alguna fiesta mexicana? Sí, ayer me tocó ir a fiesta. Fíjate mexicana. Que tengo que ser sincero. Y a lo mejor es una frustración. Creo que nunca en mi vida he ido a una fiesta mexicana. Porque tú eres bien amargado, no, Poncho. Wey, no me han invitado. No te gusta disfrazarte, no te gusta celebrar tu cumpleaños. Tus amigos dicen, si no le gusta celebrar su cumpleaños, ¿qué va a andar celebrando la fiesta mexicana? No, hombre, sí me gusta. Fíjate que no soy bueno para celebrarme yo, pero sí me encanta andar el pedo, la verdad. En el borlote y en la fiesta, pero nunca me han invitado a una fiesta mexicana. Ni ahora este 15 y 16 no, tampoco. Y aparte también estamos. No, pues hasta el otro año ya, porque se te pasó, güey. Siempre estamos trabajando. Y por ejemplo, ayer que justamente hubo eventos aquí en la ciudad de Monterrey, estuvimos trabajando hasta hoy. Oye, el domingo tarde. Pasado fuiste el evento del arco y del. No. Ah, es que si no es climita, no va. No, ¿verdad? Es que no se tiene climita. Tiene que ser el climita, obviamente, la arena, en el city. Si no me pabellón. Piden que se cubra un evento, pues no voy a cubrir el evento. Para que voy a estar. A ver, tiempo. Vamos a probar esto. Oigan, estos ya me gustaron, ¿eh? No, ya me di cuenta, güey. Según picaban, chingo. No. Ya me está riendo el estómago, pero yo porque tengo gastritis. No, sí, y después pero de media botella, me imagino. Está fina, ¿verdad? A ver, poquito. ¿Verde, blanco o rojo? ¿De cuál quieres? Verde. Échale. No, tú, güey. Ah, yo verde. A mí me encanta eso. ¿Sí? Pero es que tiene mucha grasita. ¿Qué? ¿Es la grasa del coco? Pues yo creo. Es grasa natural, güey. Según tú. Esto también es grasa natural. Eso también, güey. Eso está buenísimo, güey. Fíjate que hay mucha gente que no le gusta el coco porque. No, a mí se me gusta, a mí se me gusta. Te queda la sensación de que. Ay, güey, ya me picó, ahora sí. Ahora sí ya. No, sí, pero está bueno. No, que no. Que me eché 4. A mí se me hace que te estabas aguantando. 5. ¿No quieres probar de este? No, sí me gusta, pero no quiero. Sinceramente. ¿Qué por me ejemplo, falta? La gloria. Glorias. Ya está boqueando, güey. No, no pica. Ándale, güey. No, pero no pica tan como que. Digo, me puedo echar otro muy bien. ¿Quieres un vasito de leche? No, gracias, quédatelo. Oye, los. ¿Eso qué es? Una gloria. Sí, una gloria. Muy hay bien. Unas que traen pasas, las han probado, pasas con es como que ya es más gourmet, ¿verdad? Ah, o sea, ya me estás ignorando a mí, ya mejor te volteas a platicar con la producción, güey. No, es que están mis compañeros que también son mexicanos, míralos, traen toda la percha. Yo pensé que eran gringos, güey. Mira. Traen facha de otra nacionalidad, güey. Traen facha de otra nacionalidad, güey.
¿Tú crees? Hondureños y salvadoreños y la... Parece tienda como de Benetton, dices tú, acá mundial. No, no, mis compañeros también. Me quedó mal la idea y Ceci que deben de haber venido con trenzas, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los muchachos. Hola. Oye, las glorias, para quitar el picor de los chetos. Muy bueno también. Y el tamarindo. Oye, esos tamarindos están bien buenos. Son artesanales. Ah, no, ¿sí? Estamos promocionando la marca, por eso no la enseñamos. Pero si nos quieren pagar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Sí, oye, pues también bueno. Si, si la gente que se quiera anunciar. Oye, ya viene promocionar. Ya te echaste media botella de estos que te, no te has dado cuenta. También tiene una etiqueta, ahí está, ¿verdad? Ya la volteé, obviamente. Ya la volteé. Estas también, pero es la invitación, por supuesto, si quieren que. Oye, pero ya se dieron cuenta que. Los promocionados, pero pónganse. Para degustar, pueblo. Somos buenos, güey. Porque si antojamos a la raza, ¿a poco no, güey? Con la forma en la que estamos comiendo tú las obleas, güey, se ve que los que venden comida pueden venir aquí. Oye, y definitivamente. Yo te decía que cada que es diciembre, que en la Basílica se ponen los puestos, uh-huh. De verdad, me encanta, se los juro. Además, este diciembre debemos de hacer una transmisión desde la Basílica. Dale, ¿verdad? Tú produce. Nos sale todo el humo, de los pinches chamucos que somos. Pero. Tú, yo voy todos los mira, domingos. Comemos churros, comemos obleas, comemos, ¿cómo se llama? Buñuelos. Bueno, tú champurrado, que sí te gusta. Champurrado, otro pedo. Sí. Y una gran con una torta de tamal. Estaría bien padre, la verdad. Hacer una transmisión allá afuera en la Basílica. La neta, ¿no? ¿Sí? Y que pasen los matachines afuera, digo, atrás, y si pasa el viejo de la danza, pues sales corriendo. Oye, sí, a mí me gustaba que me correteara el viejo de la danza. Y todavía, está, de hecho. ¿Está bien bueno? ¿Que el viejo de la danza? No. El tamarindo este está muy bueno. Ah, muy bien, ok. Está. Oye, bien, ahorita bien. Que veo este, el escudo mexicano, me acordé de otra cosa. México, la selección mexicana, le sacó una camisa con el escudo de México aquí sublimado, con este. Ajá. Lo vetaron, güey. Porque no puedes usar el escudo, o sea, no puedes traer el escudo en gorra. No, es como, no es como los gringos que la bandera la pueden traer en todos lados. De hecho, me queda muy claro eso. Y así no, o sea, no. ¡Ay, la madre! ¡Ya sé quién fue! Esto fue con alevosía y ventaja. Sí, Ceci, yo vi que la descompuso y luego bien sordeado, la dejó ahí y se fue para allá. Estamos celebrando, si no haciendo velorio. Oye, esta de la chilindrina, pues nomás así es de escenografía, ¿eh? De la chilindrina. Esa es así, de hecho. Sí, esta está padre. Muy chida, muy chida. Muy colorida. Que la chupes. ¿Y la paleta? También. No, espérate. Solo. Oye, apagaron el clima, que ya me dio calor. No. Déjame refresco un poco. Güey. Déjame refresco. ¿Te gustó, verdad? ¿Cuándo he dicho que no me gusta, güey? ¿Cuándo he negado, güey? Este tequila, es que. Es que hay que apoyar a las empresas mexicanas, güey. Bueno. Hay que apoyar a las empresas mexicanas. Ya se la está acabando tanto que nos dijeron que ya cortemos, porque este cabrón. Hombre. Oye, ¿le hubieran traído un, cómo se llama ese, el de 5 pesos, la botella? Tanayán, que te van a comprar. Tonayán. Tanayán. ¿Tú no fuiste estudiante o qué, güey? Los estudiantes, cuando estábamos. Ay, güey. A comprar la Tonayán. ¿Un Tonayán para los estudiantes? Claro, porque no te alcanzaba para más, compadre. Bueno, es que tú a lo mejor sí, tú siempre has sido billetes. Pero ¿verdad? Es que si no alcanzabas para más, no andas pensando en una botella. Andas pensando en una marucha o algo así, ¿no? No, pero ay, con la marucha le agarras el pedo, ¿o qué? No, pero no comes y con eso. Digo, comes y no con esto. No, hombre, mira. Se ve que no, hombre, Poncho, te faltó mucho barrio, güey. Pues, bueno. Compras la botella de Tonayán y compras una de esas de las aguas del Chavo del Ocho, donde hacía el Chavo del Ocho sus aguas, güey. Le echabas la de Tonayán, le echabas agüita, hielos y Kool-Aid o Clay, lo que ve. Una agua loca. Aguas locas, okay. Con Tonayán, pues no había para más. Y si se sobrevive el Tonayán es porque, pues ya, ¿verdad? Pues esto está siendo mandado, güey. No, huevo. Claro, güey. Muy bien. ¿Por qué no tomas, güey? ¿No te gusta el sabor? Nunca me ha gustado. ¿No te gusta ponerte pedo? No, la verdad es que, no, ¿sabes qué? Es una pregunta como... me gustaría verte borracho, güey, a ver cómo eres. Es que, pues, desgraciadamente no se va a poder... ¿Sabes qué? Y te lo digo, no es algo que diga, ay, pues estoy muy orgulloso. A lo mejor me gustaría agarrar la jarra, pero fuera de broma, por ejemplo, ustedes a la cerveza y a las botellas estas, le sacan cierto sabor. Yo no, o sea, yo lo tomo la neta y me sabe alcohol súper fuerte no, todo, wey. Vato. A lo mejor es un defecto. Te ha faltado tener un buen barman. No, a mis 37 años, güey. No es que la margarita no te gusta, güey. Es que no, de verdad. Por ejemplo, me encantaría que me gustara el vino. Ya te lo he dicho, porque los amigos me junto con los amigos que son vineros. No puedo, me han enseñado una gran cantidad. Que este es dulce, que este es salado, que este es tal. Amargo. Güey, los pruebo y el alcohol 100% lo siento en la lengua y me da mucho asco, güey. Yo no me voy a quedar con el sabor dulce, güey. No sé tú. Producción.
El patrón se va a enojar porque dijo que era nada más de escenografía. Yo pregunté, wey. Ahí está el video, yo pregunté que si era escenografía o que si podía tomar. Oye, ¿no vas a ir a hacer una entrevista ahorita? ¿Sí? Pues sí, por si te, se te olvidan las cosas. Pero es, es una entrevista mexicana, entonces pues... O sea, se vale llegar crudo. Claro. No, de hecho la estoy curando, güey. Oigan, ya nos vamos. Felices fiestas mexicanas. ¡Viva México! ¿Te vas tú? ¿Yo qué me voy a quedar? Hoy, mañana y siempre. Compartan, sigan. No, ya no, ya. No, ya no. Síguele, güey. Sí, va a seguir. ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! Vamos a cantar la pinche canción, güey. Güey, no me, espérame. Ponme karaoke, no empieces a abrazar porque ya te empiezan a morder. Güey, yo te quiero mucho, güey. Dame un barrón, vale, para allá abajo. Chupatos borrachos, ya empezaron a mirar. Ya nos vamos. Yo te quiero, güey. Compartan y los esperamos la próxima semana aquí. Vamos a cantar una canción. Miren, la del rey, güey. Ándale. Ándale. Pero sigo siendo. Así se ven cuando andan pedotes. Así se ven. Es lo que aguantamos la gente. Que somos sobrios. Es broma. Es broma. Ya nos vamos. Felices fiestas mexicanas. Viva México, señores. Cabrones. ¡Viva! ¡Viva!